al día de otros medios de comunicación preguntándole cosas que incluso pero tu chino, quédate arriba, clipene. Quieto. ¿Cuánto te cuesta entrar en un puto hoyo? Un golo. Sentimos el apoyo después de lo que te quiero. Sentimos que todos nos abrazaras. Para nosotros fue muy emotivo y nos sentimos muy orgullosos de mi hermano porque realmente lo querían, lo seguimos queriendo. Hoy quiero decirles a todos muchas gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por esos abrazos. Gracias por esas palabras. Gracias por esas lágrimas, porque no solamente la familia de Castellano llora a mi hermano, sino también el pueblo loriquero, el pueblo cordobés, Colombia, llora a Edwin Miguel Ariel Arteaga. Yo como hermana de Edwin, me siento orgullosa de la hermana que tuve. Me siento bendecida por Dios, porque entre miles de millones de personas, el Señor me escogió a mí, para ser la hermana de Edwin Miguel Arrieta Arteaga en este mundo, en esta vida terrenal. Claro, y podemos decir que también de una forma u otra Dios te escoge para que tú le escribas a Daniel y para que le escribas a Vivi y en este caso se vaya a denunciar y al final se le confiesa. Permitió que las cosas se agilizaran de tal forma que conociera todo lo que fue el mundo, como no sé qué sucedió. Y creo que en ese momento no fui yo, sino que fue el mismo Espíritu Santo y el mismo Espíritu para que se pues para que yo actuara lo más rápido posible. Eso es un mensaje que yo creo que es una enseñanza que deben tomar todas las personas, todas las familias. Porque si Edwin y yo no hubiésemos mantenido esa comunicación que siempre tuvimos, no, yo no hubiese percatado de que mi hermano estaba desaparecido. Hoy invito a todos los hermanos, hermanos con padres, padres con tus hijos, a que siempre estén en comunicación con tus hijos, los hermanos entre sí. Hay hermanos que se hablan cada mes. Ese tiempo que duran para buscar, para saber de su ser querido, ese tiempo es valioso. Y sobre todo en una circunstancia o una situación como la que nosotros hemos pasado y estamos pasando. Dani, tú te, en este momento te sientes muy apoyada, muy querida, no solamente por la gente de aquí de Lorita, sino por la gente de todo el mundo. Me gustaría, si posible, Dani, que me leyeras alguno de esos mensajes que me estaban leyendo ahora, que reciben cientos, de verdad. Yo estoy aquí, el rato que llevamos aquí con Darling, son cientos los que le saltan en redes sociales, y sobre todo el 90% yo diría que el español es que te lanzan un mensaje de ánimo y empieza. Aunque no entiendan muchas cosas, solo confía en Dios. Sigue orándole, sigue clamando. Que la va a hacer. Dios les dé fortaleza y va a ser corazón. Mira, un bola de caca. Ahí va otra bola de caca. Aquí no sé yo. Bola de caca. ¿Sabes entrar en un culo? Entra en mi culo, que es donde por la salida. ¡Cállate! ¡Vaya mierda! Sobre todo que pueda volver aquí a Colombia el resto de ese es
es nuestro objetivo. Que los restos de mi hermano puedan llegar a Colombia, a Lorica, y a Hospital Cristiana Sanctiva, para que mi madre ya tenga un lugar donde ir a llorar a su hijo. Y en este momento, eso es lo que nos tiene destrozada. Saber que su hijo está muerto, saber que está en un país que no conocemos, y no sabemos ni siquiera en qué lugar tiene el cuerpo de mi hermano. Vendrá Jerry. Vendrá Jerry de mi madre. Vendrá Jerry de mi madre. Vendrá Jerry de mi puta. Vendrá Jerry de Cookie. No quiere ser maricón. Entra el pene de un puto. ¡Oh! ¡Ese es un maricón! Ahí entro. No chirri. Guarra. Chiles. Yo no siento.